Hello. Can you hear me? Hello, good afternoon. Oh, hello. How are Hello, Miss. I feel you? great. Okay. I am Nice to see fine. you. Excellent, excellent. Okay, I was talking to Jorge, but I couldn't hear anybody. So now Hello. I can hear. Hello. Now, Welcome, yes. guys. Okay. How is your Friday? How do you feel when you are on Fridays? Repeat, teacher. How do you feel Fridays, guys? Do you work on Saturdays? No. We work To until work. tomorrow. Oh, hello. To Friday. Hello. So you have to work on the weekends, on No. Saturdays. Saturdays we will rest. Okay, excellent. So Saturday and Sundays are your day off, your days off. Yes. Maybe we will go to the down center. How do you say? Downtown? Downtown. Centro? Yes. To visit the church. Calvario. Ah, Calvario Church, the cathedral. Okay. Do you know? Yes, I know that it's a very famous church, and yeah, now it's much better since there are not people selling around. So, You yeah. are from out. How do you say? I am not from the downtown. I don't live in Okay. San Salvador. You live in Sonsonate. No, I live in Suchitoto. Suchitoto Yeah. is very far. It depends. Sometimes it could be like 1 hour and a half away, or sometimes, depending on the traffic, it is like 2 hours. Wow. Yes, a little far.
But Suchitoto is, it's pretty. It's a beautiful town. Yes. 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 But it's very hot. Went Suchitoto only is a tourist place. twice. I It's visited very only twice. touristic. Yes. Yes, it is very touristic. Okay. You live in the downtown or? No, I don't live in the downtown. I live close. Anyways, guys, thank you for being connected. Hello, Gustavo. How are you? Are you there? Gustavo Álvarez, engineer. Hola, hola, tenía llamada, sorry. ¿Qué pasó? Okay. I was just saying hi. And Ivania? No. Vanessa, okay, everybody, welcome, guys. Miren, les voy a pasar Hello, nada teacher. más unas oraciones que me mandaron ayer. Okay. These are the ones that I have. No había, todas estaban súper bien, solo había alguna que teníamos que identificar un errorcito. Vamos a ver, me ayudan a leer Um. y identificamos dónde está el error, guys, y si está correct or incorrect, ¿ok? Okay, teacher. Ok, vamos entonces, ¿quién quiere leerlo? Me, teacher. Ok, My. Yanira. Mike, may I ask you a personal question? No, that part is okay, solo esta. I might come. Possibilities. I might come home later. All right, later. Letter. Later. Letter es la Later. carta. So later. 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 Thank you. I might come home later. Okay, is this correct? Yes. Yes, it is correct. Yes. Very good. The second. You may fly the next month to Brazil. Thank you, Alberto. You make next month, everybody, with the TH, next month to Next Brazil. month to Yeah, Brazil. month, Brazil. Okay. Is this correct? Solamente que Yes, el teacher. the is not necessary. Súper bien, súper bien. Solo digo next month. No digo next month, the next month. You, vamos, el number three, vamos el que está acá. Read You it. could eat a lot of candy. Very good. You could eat a lot of candies because you are not. I am Is a meat it. of All right, you don't have problems with that, with how do you say diabetes? You don't have diabetes. Okay, the obligation, so they are correct as well. Okay, a lot of candies, plural sería, muchos, muchos dulces, candies. And the next for obligation, read it. She must call her friend more often. Must call her friend more often. Okay. It's okay. The structure is okay. The next one. I have to work on Saturday. Perfect. Vamos a ver con prohibition. Vamos a leer prohibition. This part. Vamos a ver. Estas también están súper bien. Ahora, this one. Javier must not to speak in the library. Library.
Library. Thank you. Not, is that correct? Yes, teacher. Don't speak. Da 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 da. -da. Es ¿Cuál es otra without who. canción? No lleva el tú, ¿verdad? Sin el tú. Ajá. Sería not. You must not speak. ¿Ok? You must not speak. O mustn't speak. Solamente ese, el tú, no lo lleva. No lo lleva. Acuérdense con los modals. Siempre el verbo va en infinitivo. You are allowed to drive without a license. It's okay. You're not These allowed. Aren't. You aren't, Bea. You are not allowed to drive. My mother, not permitted. Vamos a ver con esta, guys. Someone wants to read it. La lee y me dice si está, qué le cambiamos o si está bien. Cuando ustedes saben, hasta de teachers me funciona, ¿verdad? Porque ahí analizan dónde puede haber algo que puedo cambiar. Where. Vamos a ver el simple present ahorita, guys, para ayudarles con esta estructura. Simple present. Ok. Vaya, ¿qué entonces, qué faltaría, guys? ¿Qué creen que falta aquí? Nothing. I don't know. Nobody, Jorge, nadie. You're permitted. Auxiliar, I don't know. ¿Cuál sería el auxiliar entonces? Ahí diría, ¿a dónde? ¿Cómo lo pondría don't. Usted? Ah, no, did, no, pero decir auxiliar. Que el not, permit. Pero el verbo tendría que ser en presente, ¿verdad? Don't permit. Pero don't. No, I can't. No, can't. Can't. Pero can't permit. No, el verbo está bien porque el verbo es permitted. Permitted. No está pasado. Ajá, permit o permitted. O sea, como es una prohibición, dice it's not permitted. Debería ser my mom is not permitted. Pero ahí dice que ella no me deja. Así que no es que yo no la dejo a ella. O que a ella no se le permite. Sino que ella no me permite. ¿Cómo se diría eso? How can you say that? ¿Qué le hace falta, guys? Sí, un auxiliar le hace falta. Muy bien. How do you spell it? ¿A dónde? ¿Cómo iría entonces? My mother does not. Ajá. Does not. Perdón, sería does not permit. Y el verbo ahí no lo cambio. Acuérdense que en presente, no, right? You don't change it. She doesn't permit me to drink beer. ¿Qué no me permite hacer? Beber cerveza, ¿ok? She doesn't permit me to drink beers. Esa es la única que sí necesitaba corregir, guys, porque hay que poner el doesn't, ¿ok? ¿Cómo podríamos decir? Nosotros no tenemos permitido llegar tarde. Nosotros no tenemos permitido llegar tarde al trabajo. Yo creo que nadie, right? If you have to request a special permission. Mm.
Nosotros no tenemos. Ajá, nosotros no, ajá, como a nosotros We no les no nos no se nos permite llegar tarde. are not. Ajá. We are not allowed o permitted, ¿verdad? Allowed o permitted, cualquiera de los dos. Allowed. ¿Qué? To be late. Very good, excellent. Ok. Yo no le permito a mi hija salir en la noche. Yo no le permito salir de noche. Teacher, We don't. I don't I don't. permit. Ajá. I don't permit a out. I don't permit a quién. I don't permit my daughter. My daughter. Good job. My daughter. My daughter. To go out. To go out. Very good. To go out. Okay. El salir, ¿verdad? Acuérdense. Permito que. Puede decir, I don't permit her to go. Don't allow her to go out. Y también tenemos don't let. Don't permitir, don't let. I don't let my daughter to go out so late at night. By a confirmation, can I drive your car? You're allowed to eat in class. Abilities, I can play paddle. I could leave tomorrow. We are able to learn English. Pregúntenme, ¿puedes hablar en francés? En lugar de decir can, ocupando be able, vamos. Aquí puedes comer más saludables, must. Ya no se dice lighter, lighter es la TER, ya hace una comparación. O sea, los comparativos se los voy a más o menos mencionar. Comparatives. Vaya, sería entonces, you should eat lighter. Deberías comer más saludable. Light. Lighter. ¿Se acuerdan cómo se hacía la comparativa? Lighter. Yes. Vaya. Mire, Carlos dice que tiene que pagarles más salario. Aquí dice. Good. Vaya. Esas son sus suggestions. The next. Let me know, guys. We're going to practice a simple past. So I would like you to tell me what is the past tense of the verb have. Si estamos hablando en presente, me dan un ejemplo con ese verbo, please. Example, I have a daughter. My mom has 6 children. Ese es en presente. En pasado, ¿cómo es el verbo en pasado, guys? Escríbanmelo, por favor, en el chat. Vamos. El último que me lo escribe es porque no lo sabe. One answer. Sí. Sí. If you can, you can send it to me. Solamente
Ya dije de Nilsson. I said have el primero que está aquí. No lo ven ahorita, guys. Yeah, okay. So, ese. Pero mándenmelo solo para que yo lo vea, para que no lo vean los demás. Okay, ya tenemos dos respuestas nomás, guys. Come on. Come on. Muy tarde, teacher. Voy a dejar tarea a los que no me contesten. ¿Qué manda? What do you say, Denilson? Tarde, nos dijo que solo a usted. Solo para mí, que no diga to everyone, sino que me busca a mí. Busque el inglés corporativo. Ahí yo, ahí lo leo solo yo. Ok, guys, vamos con el segundo. Gustavo ya se adelantó con el second. What is the past? Vamos. Oh. And the rest. Nadie más escribió el pasado, guys. No, ese no lo sé, se lo va a buscar. Looking for the verb. Están haciendo jarana, no se acuerdan cómo va, ¿verdad? So that is thought, okay? Thought. Espérame, no se adelante. Ahora ya le, ahora vamos con ese thought. Ese es thought que me mandaron. Bought, perdón. Es de comprar. Ese no es del verbo think, es thought. Ya me están metiendo. Thought. Ajá. Pero but no, guys. No. Built. Very good. Ahora sí, think, thought, build, built. Ok. Tengo tres personas que me contestaron ya number three. Vamos con number four, guys. Ahorita sí, buy. Hoy sí. Ahora sí vamos con buy. Send it to me. Excellent. Thank you, Vanessa and Ivania. Janira. Oh, yeah. Pero vamos con... ¿Qué nos está pasando en todo? Boat. Bot. Vamos con bot ahorita. Vamos. Ya les dije era el de buy, ¿ok? Buy, 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 buy. Win, won. Ya se me adelantó Ivania. Ok. So... Vamos con won, won, won. Very, very good. Y si yo les preguntara, ¿cuáles son los participios de esos verbos, guys? ¿Son diferentes o son los mismos? Haven, no. The same. Alberto, ¿qué inventa? Haven, dice ahí, haven. Eso no existe. Ok, they are the same. Esos, aunque son irregulares, sí son el mismo participio, ok. Vamos con teach. Vilma teaches English in the afternoon and also she teaches English at night. Excellent. So Vilma taught English last week. Is it the same past participle? Yes or no? Yes or no? El mismo o no, guys? Yes, teacher. Is the same, okay. What about go? Ese sí es fácil. Go, vamos, rapidito. Send the answer right now. Very good, Ivania. Excellent, Vanessa. Solo Ivania y Vanessa son las que me contestan rápido, rápido, rápido. Went.
Yes, Alberto, pero mi punto es que lo manden por acá. Si usted lo sabe, porque si los demás no lo saben, pues le está diciendo ahí, ¿verdad? Es un test, ¿ok? Si uno se lo puede, rápido lo contesta, ¿ok? It's written. Esto es escrito. Ok, vamos. What is the past participle? ¿Es el mismo o no? Mándenme entonces el past participle. Del mismo verbo. Very good, Vanessa. Good job. Alberto, come on, Alberto. Le voy a mandar a hacer, a aprenderse todos esos verbos. Yes, I don't remember now. Ok. En tercera persona, guys, ¿cuál es el verbo, por ejemplo, el go en tercera persona? Es goes. Goes, muy bien, Ivania. Gone es el participio y goes es en tercera persona, ¿verdad? O sea, sí anda bien, pero no era el participio. Ok, vamos con try. ¿It's a regular or irregular? Right. It's regular. It's regular, yeah, it's regular. Entonces no cambia. Thank you, Ivania. Thank you, Vanessa, quítele la Y, ¿ok? La Y se le quita y se le pone la I. All right, así, yes. All right, igual como study, ¿se acuerdan? Study, ¿cuál es el pasado de study? Escribámoslo ahorita, study. Ajá, la Y se le quita, acuérdense. Excellent, excellent, guys. All right. Vamos con el siguiente, con tell. Este sí es irregular, right, también. Told, correct. Vamos, ¿quién más? Edenilson, casi, pero con la D. T-O-L-D. Ajá, ahí estamos. Good job, guys. Good job. Is the same past participle? ¿Será el mismo participio? Yes, teacher. Ok, ya vamos a ver cuál es de los que no son verbos parecidos en pasado y participio. ¿Cuál pueden identificar ustedes que es diferente, guys? Porque ya vimos que la have el mismo. Think, thought, take, thought, the same. Sería diferente. Tell. Take. Ah, muy bien. ¿Por qué? Muy bien. Vamos con take. ¿Cuál es el pasado de take? Send it to me, send it to me, send it to me. Y obviamente el pasado, escríbalo por favor. Y el pasado es diferente entonces al participio, ¿verdad? Yes. Por ejemplo, también el que dice Alberto es también el siguiente. Que sí cambia. Ok. También tenemos el taken. Baja. ¿Cuál es el participio entonces? Solo el de took. Taken. Taken. Ok. Vanessa ya lo escribió también. Ivania, very good. Excellent. Spend, rapidito. ¿Cuál es el pasado, rapidito? ¿El pasado y participio es el mismo? Con T, spent. Ok, just with the T, all right. What about... Sell, escríbamelo, porfa, guys, please. Como les digo, usted me lo dice, pero los demás no lo saben y yo quiero ver quiénes me escriben porque se lo pueden, ¿verdad? Thank you, Vanessa. Friends. Allá ven, ahí se quedan callados. Una respuesta tengo. Thank you, Vania.
All right, and the rest, what do you think? For sale, sale. Jorge Orantes, tiene que poner el pasado. Yeah. Yes, Alberto. Three answers, guys. Solo tres personas. Ok, con Josué ya llevo cuatro. Ok, la misma forma del participio. Ok, what about sing? Ajá, that is the simple past. Y ese no me lo dijeron, miren, y ese también es un verbo irregular. ¿Cambia o no cambian los participios? Do they change? Okay, I have five answers. Sí, cambia, soon, Chris. All right, how do you form the past participle? Ahora el past participle, guys. Exactly. Good job, guys. Ahí estamos. Perfect, 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 perfect. Okay, taken, meet. Quiero que me den ejemplos con esos verbos, ¿verdad? Ya sea en presente o en pasado. Pam, 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 pam. Vamos con meet. Vanessa, thank you. Ivania as well. Jorge Orantes, el pasado es sang y el participio es son, con u. Sing, sang, son. Con u. Ok. El pasado y el participio de meet es el mismo, is the same. Yes. All right, very good. So it's met. Thank you. I had three answers, okay? Tres personas me contestaron, guys. Me preocupa saber que no se pueden los pasados de los verbos en algunos casos, chicos. Okay? Hay que aprender verbos para que tengamos más vocabulary. Ah, ya se me pasaron con make. Run, 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 ya lo vimos también. Ok. Pasado participio de run, does it change? Does the past participle change? No, no. Yes, it changes. It changes. Ok. Pero es igual al presente, ¿verdad? El participio es igual al presente. Vamos a ver. Siguiendo con esa línea, ¿qué piensan de este verbo, guys? ¿Cuál es el pasado? Solo a Denilson se lo puse. Permítame. Ring. Ring. No de anillo, sino que de sonar. ¿Cuál es el pasado de ring? Mándenmelos pues en pasado y participio a la par. Si se fijan, hay un montón de similitudes entre verbos, ¿verdad? ¿Cómo se termina cada uno? Por ejemplo, ring, run, run, clink, clank, clon. Hay varios, sing, sang, song también, pues, que terminan de la misma forma. Ok. Good job, Jorge, tiene que poner los dos. Ese es el participio nomás. Exactly. Ah, ya me lo puso antes, ya lo vi. Ok. Run and run. Very good. Ok. Vamos con el sí. Esos son verbos bien fáciles, guys. Vamos, sí. Send it to me, pero mándemelo rápido. Send it to me, quickly. Very good.
1, 2, 3. Como Juegos Macabros se llama la película que se escribe así. Yeah, pero no se escribe así, Jorge. Sí se dice so. Pero no se escribe así. Y el participio, muy bien. Ya me mandaron participios también. ¿Ok? Participio, ¿are the same or not? ¿Qué piensan? No, teacher. It is not the same. Mm-hmm. So that is... Thank you, Edenilson. Excellent, Ivania. Edenilson también. Thank you. Ay, ahí sí me contesta, José, mire. Ok. Cuando estamos solo escribiendo, ya ven que tengo más participaciones, porque hay otros que no me quieren participar hablando, ¿verdad? Vaya, chicos, thank you. Vamos a ver. Ah, tenemos drink también, drink. What is that past? Ajá, como el participio también diferente, thank you. Le mandamos también un participio ahí. Vaya, tenemos varios verbos. We have some verbs to practice today, guys. Now, the thing is that I want you to practice the simple present and the simple past. Hay que practicar el presente y el pasado de los verbos, ¿ok? Porque en tercera persona, acuérdense que en afirmativo presente siempre cambio el verbo, ¿remember? Ok, vamos por último, drive, perdón, give. What is the past and past participle? Very good. Okay. Escríbanlos, por favor, guys. Ok. Bueno, ya lo dijeron ahí. Creo que la mayoría ya lo sabe, aunque pocos me lo escribieron. Thank you. Y para el último, find. ¿Es regular o irregular, guys? Irregular. Irregular. Irregular, yeah. What is the past? Ajá, with a D. No, Ivania, sería la primera forma. Muy bien, al cuadrado porque es lo mismo, ¿verdad? Found el mismo participio. Ok, thank you guys. Sí, es irregular. Very good. Vaya. Entonces, como se acuerdan que nosotros ya terminamos toda la sección 4 porque era demasiado larga, ¿se acuerdan, verdad? Súper larga. Ya prácticamente terminamos el knowledge check también. Así que ya no tenemos nada que hacer viendo la sección 4. Okay, we don't have anything to talk. Ya vimos how to talk about feelings. Cuando usted you talk about the modals and the adverbs. ¿Cuáles adverbios aprendieron ahora, guys? En esta clase, por ejemplo, the modals and adverbs. No, si ni estuve teacher en la clase, ni me acuerdo de eso, ¿verdad? Maybe. Adverbio. Maybe. Perhaps. ¿Cuál otro me dijo? Probably. Probably. Okay. Or possibly, también, possibly. Prohibition.
Cuando estamos hablando de modals, tenemos también the prohibitions. Ok, los que vimos al inicio fue de qué? Possibilities, ¿verdad? Vimos para possibilities y vimos para probabilities. Ahora para obligations, ¿cuáles eran los modals que hablamos para prohibitions? Sí me mandaron un montón, yo sé que ya los manejan perfectamente, así que estoy muy, muy, muy satisfecha con eso. ¿Ok? Now, ¿cuáles eran los de permission, por ejemplo, de permission? May. Can. May, can. May, can, muy bien. Incluso could, creo que pudiera incluirse o no. Could, también podría, could. ¿Verdad? Yeah. Can I, could I? Yes, you could, sure. You may, you could, podríamos poner... You are able. Tú también tú puedes. You're able to do it. Sí. Now for prohibition we say. Podríamos decir. Which one? Must not. Must not. Be a liar. Must not not be allowed, ¿verdad? Not be allowed. You are not allowed, you are not permitted. Sería en negativo, ¿ok? También. Permitted. Not permitted, not allowed. También puedo decir must not. Mm-mm. Y el otro, you cannot, you can't, ¿ok? Can't, you can't stay here. ¿Ok? No puedes estar aquí. Es una prohibición también. Cannot. ¿Ok? And obligation. Cuando expreso algo que no es una obligación. ¿Cómo lo digo? No es obligación. ¿Ya? ¿Cómo diría yo eso? No es obligación. O sea, no. What do I use? ¿Qué modal ocupaba, guys? Have not, teacher. Have not. Have not, pero eso es más para un present perfect. Sería? Have to. Have, don't have to, ¿verdad? Don't have to. Entonces, diría, you don't have to work on Saturdays. Tú no tienes que trabajar los sábados. ¿Algún día les ha tocado irse sábado porque de verdad no han salido con toda la semana y han tenido que regresar un día, un fin de semana, solo por un par de horas a terminar algo urgente? Ajá, pero ¿qué le dice a su jefe? You don't have to come. No, si usted no quiere, no venga. El problema es que usted va a tener saturación, right? You're gonna be overwhelmed. Entonces, ahí le dice, no, you don't have to, porque no es obligación. But you should, pero usted debería, okay? So for obligation would be must not, ¿cuál otra? Solo esa, ¿verdad? Must not, básicamente. ¿Y qué más? Ya terminamos eso. Listening exercises. ¿Qué más teníamos pendientes, guys? Tengo unos ejercicios para identificar qué va aquí, qué verbo iría aquí, en presente, perfecto o en pasado. Es un ejercicio de poner cualquiera de los dos. ¿Ok? So, I need you to read. Vamos a, por favor, quiero que me ayuden aquí. Los voy a poner. Miren, si es pregunta, hay que hacer las preguntas, ¿ok? Pero, teacher, yo no me acuerdo bien del pasado ni del presente. Bueno, miren, en el intermedio 2. Estamos viendo, por ejemplo... Presente, pasado y futuro. Y en el
Intermedio 1. Estamos viendo esto, justamente, el pasado versus present perfect. ¿Ok? So, what is the difference with the simple past and the present perfect? ¿Cuál sería la diferencia entre ambos? What do you think? In the case, the simple past, the finished action, and the present perfect, the action. ¿Cómo continúa? Continue. O no continúa de todo, sino como que no ha terminado. Ajá. So when you're talking about past, it's a completed action, finished, or started and finished in the past. But the present perfect is an action that is related to the past and still continues, puedes continuar, or also puede ser que acaba de terminar también. Okay? Pero sí está bien relacionada al presente. Okay? Eso es un, esa es la diferencia. Que el pasado allá se terminó, en cambio el present perfect no se ha terminado, ¿verdad? No está completado aún el proceso de lo que estoy hablando, whatever. Okay? For example, I would say I finished my university in 2019. La terminé. Ya la completé. Pero si yo diría, yo he estudiado, es porque todavía estoy estudiando o acabo de terminar. Yo he estudiado por 10 años. I have studied for 10 years. No es lo mismo decir que he estudiado a que estudié, ¿ok? Uno es que ya pasó y el otro es que probablemente sigue o acaba de terminar. Está reciente. Ok, ¿qué otra cosa cambia en simple past? Hay más diferencia de auxiliary, all right. What is the difference? ¿Cuáles son los auxiliares for present perfect? The auxiliary for simple past. For example, aquí tenemos en pregunta, esta es la forma de ocupar un present perfect. En negativo o en afirmativo, esa es la forma. Para pregunta, ¿cuál es la forma? Ajá. Vaya, entonces los auxiliares, guys, para present perfect, ¿cuáles son? Being. No. Ese es para un present perfect continuous. Para el continuous lleva being. How? En este caso ocupamos un auxiliary que es have. Y después un verbo en presente perfecto. I have tried them. No, I haven't tried them. Pero en pasado ocupó ¿cuál auxiliar? Did. Did, ok. ¿Y la forma del verbo cómo va? En present. Present. Ah, muy bien. Excellent. Very good, guys.
Vaya, otra pregunta, otra diferencia entonces. Dos, los auxiliares diferentes. Different auxiliaries and the form of the verb is different, ¿ok? Vaya, veamos. En pasado tenemos el verbo to be. Que es muy diferente a los otros verbos. Por ejemplo. Where were you yesterday in the afternoon? ¿Cómo responde? Where were you yesterday in the afternoon? I were in the office. No, I wasn't. I was in the office. Was in the office. Okay. Ahora preguntamos. ¿Estuviste ayer en la oficina? Yes, I did. ¿Cómo se preguntaría? ¿Estuviste en la oficina? You were in the office yesterday. All right, pero eso no es pregunta, ¿verdad? Ahí me lo afirma. Si yo lo quiero preguntar. Did you have to work yesterday? Ahí me pregunta si tuve que trabajar ayer. La pregunta es, ¿estuviste en el trabajo? Did you stay in the office yesterday? Eso es mi pregunta, ¿te quedaste en la oficina? No lleva did, guys, no lleva did. Acuérdense, son dos formas de verbo diferente. Aquí está cómo se pregunta. Yanira, are you? Eso es en presente. Where are you? Exactly. Where are you? Ahí sí. Vaya, fíjense que casi lo mismo es que lo que yo les pregunto, ¿verdad? Where were you yesterday in the afternoon? Mire, where were you sujeto in the afternoon? O solo le pregunto, where you in the class? Where you al verbo to be en pasado, ¿verdad? Were you in the class? Y ahí respondo, no digo yes, I did. ¿Cómo respondo? Yes, I was. Yes, I was. Ok, mi punto es no confundir el did con el was, ¿ok? Yes. Ok, vamos. Ahora, ¿cómo pregunto? ¿Estuviste en el trabajo? ¿Cómo preguntaría? Acabo de hacer la misma pregunta. Were you in the work? Were you in your job? Estuvo Guadalupe en la clase ayer, ¿cómo me preguntarían? Was Guadalupe in the classroom yesterday? Muy bien. Y si yo digo, Guadalupe no asistió a la clase ayer. Guadalupe didn't assist. Didn't assist o attend. Attend. Very good. Mire, entonces digo aquí,
Guadalupe, la estructura es sujeto, Guadalupe, did not attend. No asistió, ¿verdad? To the class yesterday. Guadalupe. Did not attend to the class yesterday. Vaya. Entonces, ¿cómo diría? Ella no asistió. Ella no asistió a la clase porque estaba enferma. Dígale pues. He didn't attend. Didn't attend to the class. No. Didn't attend to the class. Ah, to the class. Because she was sick. Because she was sick. Okay. Excellent. Vaya, perfecto. Con los pasados ya estamos bien. Hágale preguntas. Edenilson, pregúntele a Jorge. Cualquier pregunta en pasado. Con el verbo to be y con el otro verbo. Las dos formas. Jorge. Dime. Where did you born? Where did you born? No. El verbo be born también va aquí, ve. Be born. Va con el verbo to be. Be born. Sería con el verbo to be. Pregúntaselo de nuevo. Be able. Be born. ¿Dónde naciste? Ajá, y el be able, ¿cómo sería? ¿Qué significa? Es otro verbo, pero yo hablo de be born, en nacer. Be able es poder, ya se los había mencionado también. Es otro verbo que se ocupa con el be. ¿Cómo se pregunta, guys? ¿Dónde naciste? Where are you born? Where are you born? ¿Pero en pasado? ¿Dónde? Where are you born es como ¿dónde naces? Where was? ¿Cuándo ocupo was? Where were you born? I was born in San Salvador. All right. Jorge, ask Vanessa cualquier cosa. Ah, le faltó con el did, Edenilson. Did. Vaya, Jorge, pregúntela con el verbo to be a Vanessa. Vanessa, where were you last weekend? I was on the beach. Last weekend. Okay. Pregúntele a... Ivania, ask Ivania, verb to be. Ya no where, guys. Otro que no sea where. Puede ser con was también, ¿verdad? Pero cualquier forma del verbo to be me pueden preguntar.
Ivania, are you, do you have your question? Yo no sé si Vanessa me dijo, I don't know, but I didn't hear, no le pude escuchar. No, teacher. Ah, vaya, vamos a practicar con el verbo to be, guys. Acuérdense, el verbo to be, si decimos I was, you were, they were. Si es negativo, solo agregamos la palabra not. Si es pregunta, en el mismo verbo se hace la pregunta. Solo se hace un intercambio del sujeto, ¿ok? En lugar de decir I was, digo was I para preguntar. Were you para preguntar. Was he, was she, etc. Así que, bueno, hay que practicar el simple past y vamos a seguir practicando, guys. Next week, si vamos a terminar la sección 5, obviamente, lo antes posible para seguir haciendo un par de repasos del tiempo pasado. So, I'll see you the next week, okay? Have a nice weekend, guys. Feliz fin de. Thank you, teacher. Have a nice weekend. You're welcome. My pleasure. Take care, guys. Bye-bye.